Apuesta seguro. Invierte en Andalucía. Una tierra de oportunidades, con grandes fortalezas y en continuo desarrollo. Andalucía ocupa un lugar geográfico estratégico. Desde el sur de España, configura un histórico puente comercial entre Europa y África. Y es, además, una efectiva puerta de enlace hacia América y Asia. La diversificada red de transportes de Andalucía facilita esta conexión hacia el exterior por tierra, mar y aire. Con 5 aeropuertos internacionales. Con 10 centros portuarios comerciales, entre ellos el principal puerto de contenedores del Mediterráneo y el único puerto fluvial de España. Con una moderna línea de alta velocidad ferroviaria. Y con más de 10.000 kilómetros de autopistas y autovías. Andalucía es una tierra singular, tan amplia como diversa. Cuenta con la mayor población de España, heredera de un valioso legado intercultural que aún perdura en el tiempo y que convive con la inquietud por las tendencias más innovadoras. Su clima propicia el compromiso con la sostenibilidad y favorece una calidad de vida reconocida mundialmente. Andalucía es una tierra de innovación, con un entorno idóneo para la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento, que facilitan sus parques tecnológicos especializados y sus centros científicos y universitarios. Andalucía cuenta con una enorme oferta industrial consolidada y emergente, lo que le ha permitido desarrollar una diversificada economía y ofrecer, además, importantes ventajas y oportunidades a las empresas extranjeras y multinacionales atraídas por la región. El aeroespacial es uno de sus sectores estratégicos, con un siglo de experiencia en la fabricación y ensamblaje de aeronaves. Un know-how que avala su alta participación en proyectos internacionales de I+D. Airbus es uno de los grandes grupos internacionales en el ámbito aeroespacial. Tiene una importante presencia en la región, donde desarrolla la línea final de montaje del A400M y programas vinculados al A320 y al A350, entre otros. El territorio andaluz alberga un consolidado tejido de industrias auxiliares posicionadas como principales proveedoras de las Tier 1 españolas. Andalucía está estratégicamente posicionada como una región puntera en innovación y talento a un coste altamente competitivo. Andalucía está configurada como un nodo aeronáutico puntero a nivel mundial. Invertir en Andalucía es una apuesta segura. Andalucía es uno de los bioclústers más avanzados y dinámicos de España. Lidera la creación de empresas biotecnológicas en el país. La comunidad andaluza ha sido una de las primeras regiones del mundo en autorizar la investigación con células madre embrionarias y pionera en España en la introducción de terapias avanzadas para pacientes. El alimentario y de nutrición es uno de los sectores industriales con más tradición en Andalucía. La región ocupa el primer lugar en la exportación de frutas y verduras en España y es líder en la producción de productos orgánicos. El sector agroalimentario es crítico para la economía andaluza. Tradicionalmente, junto al turismo y el servicio, probablemente sea el sector más importante. Lidera las exportaciones junto con Inglaterra y Estados Unidos. Y para Heineken es un sector esencial. La región andaluza ocupa la tercera posición en el ranking nacional del sector TIC y está a la vanguardia de los nuevos desarrollos en tecnología de la información, como cloud computing o Internet de las cosas. Hoy por hoy tenemos una red de parques tecnológicos bastante importante con distintas especializaciones. Hay que decir que sí, somos bastante innovadores. Hemos sido capaces de atraer no solamente talento nacional, sino internacional. For an IT company with a very high level of international mobility and with very high requirements to IT infrastructure, it's really important to secure this factor while you are choosing the location. And thus, Malaga Airport is super helpful to an IT company having more than 200 daily flights to the main European destinations. La minería es uno de los motores de la economía andaluza, ya que cuenta con la mayor reserva europea de minerales no ferrosos. Destacan los áridos, roca ornamental, minería industrial, minería energética y minería metálica.
Una región en la que ya es tan tradicional esta actividad es una región preparada, preparada tanto por el punto de vista de la población como el punto de vista de las autoridades locales y regionales para recibir inversiones de ese tipo. El sector químico andaluz es el segundo mayor y más competitivo de España. Su impacto, tanto en la economía como en la sociedad, es de gran envergadura. Lidera la generación de energía eléctrica y producción de transformación primaria de metales no ferrosos en España. La primera ventaja es la posición geográfica privilegiada que tienen tanto Algeciras, el puerto de Algeciras y el puerto de Huelva para ir a los mercados de América del Sur, América del Norte, Europa y el oeste de África. La industria metalmecánica es tradicionalmente auxiliar de otros sectores como el de las energías renovables o el aeronáutico y también de la automoción. El sector de la automoción es uno de los sectores punteros en Andalucía. Contamos con importantes empresas tractoras en Andalucía, como Renault en Sevilla o Valeo en Martos, y lo que supone también en el norte de África, en la zona de Tánger. La red logística de Andalucía cubre un área de 1.800 hectáreas y comprende 11 centros interconectados por tierra y mar con el exterior, lo que garantiza a las empresas un enorme potencial para este tipo de actividades. Sumado a sus infraestructuras y comunicaciones por tierra, mar y aire, la hacen una tierra verdaderamente atractiva. El sector logístico es un complemento, un añadido para los centros industriales de toda la región. Y en el caso de Andalucía estamos preparados y bien preparados para ello. El turismo tiene un gran peso en Andalucía y representa el 13% del PIB regional. El clima, la cultura, la riqueza paisajística, la accesibilidad y la variedad de su oferta constituyen los principales atractivos del turismo andaluz. El sol, el viento, el agua y la geotermia son recursos naturales abundantes en Andalucía que permiten la generación de energía limpia y segura como alternativa a los combustibles fósiles. Esto ha hecho posible que la región sea pionera en el uso de energía eólica y termosolar, y actualmente es la primera comunidad autónoma generadora de electricidad de biomasa. Andalucía, además, está impulsando el cambio de un modelo de construcción tradicional hacia otro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, con estructuras más productivas y competitivas. Invest in Andalucía es la iniciativa del Gobierno andaluz, a través de la agencia AIDEA, para promover, atraer y consolidar la inversión extranjera en la región. Este programa facilita la colaboración entre los inversores extranjeros y las empresas andaluzas para aumentar y desarrollar sus negocios en la región. Profesionales de gran cualificación integran la unidad de captación de inversiones. Su misión es asesorar a las empresas y ofrecerles un apoyo personalizado en el proceso de implementación de su inversión en Andalucía. Invest in Andalucía ayuda a las empresas extranjeras a establecer y a expandir su negocio en la región, poniendo a su disposición una amplia cartera de servicios personalizados durante todas las fases del proyecto de inversión. En la fase de planificación, Invest in Andalucía ofrece información sobre la regulación y situación del sector de interés y asesoramiento sobre la mejor localización para cada proyecto, junto con visitas a socios e inversores potenciales, universidades, expertos o redes empresariales. El soporte, el acompañamiento, la facilitación para contactar con otras empresas, con otras instituciones, con la universidad, muy importante para nosotros, todo eso ha sido básico. Dar a conocer las oportunidades de negocio y las ayudas y fuentes de financiación disponibles son otros de los servicios que presta este programa. En la fase de implementación, Invest in Andalucía proporciona los datos necesarios sobre los recursos humanos disponibles y su operatividad, y realiza el seguimiento de los permisos y trámites administrativos necesarios para el inicio de la actividad. Y en la fase final de desarrollo, Invest in Andalucía continúa prestando asistencia para la expansión empresarial. Porque Andalucía es una tierra de oportunidades, una tierra de innovación. Apuesta seguro.
Invierte en Andalucía.